Niña, la más rápida que viene. Ahí está. Qué bárbaro. Es buena para hacer fuego, Iván. Claro. Gracias. Bueno, pero no para pagar. Condición de pre-flashover ahí. Me voy a sacar este guante porque no lo voy a poder hacer con este guante. Condición pre-flashover, ¿sí? Ahí podríamos decir ya flashover. Ajá. Y se volverá a dar. ¿Qué pasa cuando vamos a quitar la situación? Disminuyen. Que no vamos a poder hacer ascensión. Vamos a ver qué ocurre. Miren, ¿se acuerdan? Pulsos, el ciclo de pulsaciones. Está tomando aire, presión negativa. Vamos a dejar que se vuelva a intensificar. Si es que enciende. De hecho, te hablo solamente las frases. ¿Tú crees? ¿Es que? Vamos a ver, ojo, cuando hagan esto, yo te digo por instinto propio. Sí. ¿Qué ocurre? Bien, vamos a dejar que tome fuerza de nuevo. Ya vimos que la ventilación puede afectar en forma directa. Y ahora, una vez que tome fuerza, vamos a dejar que se genere el caso suficiente, la condición suficiente para ver si puede continuar más. Bueno, aquí vemos que si no controlamos la ventilación, nuevamente el ciclo de crecimiento en sus curvas vuelve a intensificarse. ¿Quieres tomar desde aquí abajo? Ahora saco, ahora saco. Estoy filmando. Dame. ¿Dónde va a dormir con el perro? La casa del mini. ¿Dónde va a dormir qué? De hecho, la casa de Héctor. No está en el. Es muy común a veces que ocurra que se refiere a la iluminación, empiece ese ciclo de pulso muy notable, más allá de que yo lo pueda repetir. Es como que se queda sin aire para seguir su proceso. Y ahí vamos a contar canciones. ¿Sí, verdad? Sí, pero así le está dando. ¿Qué le dije? Agua. No. ¿Eh? Ahí corta. Sí, no. Pero no es eso. Es normal que se empiece a prender el agua. Incendio de interfaz. Eso es para probar qué tan efectivo. Condición de flashover aumenta su potencial de producción de gases de pirólisis. Ah, está el humo. Y tal vez nos manden más interés. Vamos a ver. Se prendió. Ya se prendió. Ahí va, ahí va. Más adentro. Pero eso sí es una explosión de esa fuerza. Ok, vamos. ¿Cuánto?
Vamos a ver ahora cuando se intensifique si podemos poner ese techo, ver que los gases se acumulen, tratar de cerrar la puerta, a ver si podemos hacer que esos gases funcionen. Ahí está. No, no está bromeando. Ahí está. Ya la condición cambia, ¿ok? ¿Eh? La dinámica respecto a los gases, bueno, aquí la tienen presente. Aquí tienen rodor en los gases. Se acabó la vida. Esto ocurre, pasa en el simulador también. Amén. Es muy común de que esto ocurra. Y eso es la razón por la cual ustedes hacen aquí en estas frases. Viste, a la cocina.